Gracias por la sintonía, pues lo prometido es deuda y antes de irnos a la pausa ya habíamos hablado de que hoy tenemos un programa completamente dedicado a papá. Y precisamente para hablar del rol, este rol de ser padres, ¿verdad? Hoy tenemos una invitada sumamente especial, ella es la licenciada Juana Polanco, quien es psicóloga clínica y terapeuta familiar y allá vamos a darle los buenos días, bendiciones y bienvenida. Muy buenos días a todos. Para mí es más que un placer estar aquí con ustedes y me encantó la idea de honrar a los padres. Yo particularmente personal, siempre pues para esta época saco ese momentito y le doy honor a quien honor merece. Lamentablemente la percepción en muchísimos casos pues no es la mejor y sí, es falso. Tenemos muchísimos padres buenísimos. Y en esta mañana que sacaron este momento para hablar de esos seres maravillosos, pues vamos a hablar, decía Moisés fuera de cámara, de que yo tengo unos tips que van acorde a lo que es un buen papá y escogieron quizás Moisés por un buen papá. Y así todo el mundo tiene historia. La idea es, entiendo personalmente, que la idea de sacar este momento, de hacer este espacio, es para el que entienda que anda perdido, pues se le quede algo en el camino y pueda montarse en el carril. Siempre habrá tiempo para ser un mejor ser humano, siempre habrá tiempo. Y estos espacios abiertos donde tienen tanto tiempo en el aire, gozan de que solamente llevan cosas positivas a los seres humanos. Entonces, causando de una teleaudiencia tan fuerte, yo entiendo que estamos en el carril para dar pautas y que sí, sí poder lograr cosas maravillosas. Me encantó algo que decías, que este es un momento para que aquel que se ha perdido quizás en el camino, pues pueda volver a encontrarse, claro. que siempre tenemos algo que mejorar, siempre podemos mejorar algo. A raíz de este programa especial, pues he escogido un mensaje de manera muy particular que el Papa Francisco pues compartió, pues tanto para el día de San José, que es el modelo de padre, por ser el padre terrenal de Jesús, y pues también a raíz de esto, pues el Papa hablaba de 7 consejos para ser padre y crecer con tus hijos. A mí me encantó, incluso tuve la oportunidad de leer la reflexión, y cuando me llamó mucho la atención, cuando llaman y unen lo que es el Día del Padre con San José. Y fíjense que en esos pasajes bíblicos vemos cómo José quiere abandonar, o sea, quiere darle espalda a esa responsabilidad. Sin embargo, he tocado, he llamado y hace una vez, oye, ¿y qué papá? Porque qué honor ser papá de Jesús. Sí. Entonces, en el camino, cada quien puede ser un excelente padre y convertirse, ser papá de un Jesús. Todo va a depender de la entrega que tú hagas. Esos puntos que puso el Papa, a mí me fascinaron, esos 7 consejos. Me gustaría, Isaura, como que lo analizáramos. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Ya tú sabes, vamos a ir turneando uno y uno, claro, para que podamos irle introduciendo. El primero dice, un padre no quiere hijos iguales a sí mismo, sino hijos sabios y libres. Seré libre, seré feliz cada vez que te vea actuar con sabiduría y me emocionaré cada vez que te escuche hablar con rectitud. Y para que pudieras ser sabio, te enseñé lo que no sabías, corregí errores que no veías y te hice sentir un afecto profundo y al mismo tiempo discreto. Me encantó, a mí me encantó ese primer consejo. Y fíjate, o sea, a mí no me interesa, dice el padre, a mí no me interesa que tú seas idéntico a mí. Al contrario, mira, cuando uno hace esa entrega, esa dedicación, qué mayor satisfacción que un padre, que ver que su hijo crece en sabiduría e inteligencia, que tiene esa capacidad de desarrollarse, no que me imite, es que yo te estoy dando las herramientas para que tú seas un ser único e independiente, para que tú tengas cómo afrontar la vida y de esa manera yo me enorgullezco. Fíjate que hay algo interesante y es, ¿cuántos padres, por ejemplo, en mi caso, la edad mía no es la edad de ustedes? Yo me pongo en el grupo de que yo tuve el mejor papá del mundo mundial. Siempre lo he dicho, o sea, mi papá era una persona analfabeta, pero mi papá dio tanto, entonces quizá la experiencia y ser padre de 8,
pero era el mejor papá. Entonces, la mayor satisfacción de él, una, ver sus hijos graduados profesionalmente, cuando él quizá uno lo ayudó a leer. Sí. ¿Entiendes? Y no tenía los medios extraordinarios para darnos, pero dio una base principal: seguridad, voluntad y ese despertar, arranque que puede, y ese apoyo incondicional, que no haya justificación de que yo no tengo para ser un padre de bien. Más adelante, en todos esos puntos que ustedes trajeron hasta hoy, que creo que lo cubre el 100% y que se va a dar un programa extraordinario porque hay de dónde agarrar en cada paso que demos, o sea, no hay excusa para tú no servir. Pero como dije al inicio, aquí no vinimos a juzgar. Aquí no vinimos a juzgar, aquí vinimos a aportar. Exactamente. Pero yo quiero decir, en función de papá y también en función de hijo, sobre este particular, el hecho de que ciertamente provoca mucha alegría en el padre cuando sus hijos pueden desarrollar su propia personalidad, pero también cuando podemos identificar algunos rasgos positivos del padre. Yo como hijo puedo decir que me alegra bastante haber aprendido cosas de mi papá y también ver cómo mis hijos también van aprendiendo algunas cosas. Y uno ve en el hijo también esos detalles que hacen sentir a uno contento. Uno no quiere que el hijo sea una fotocopia de uno, pero sí uno se alegra bastante cuando ve que el hijo aprende aspectos positivos. Pero y yo creo también, reforzando, no, más bien, de acuerdo con lo que decía nuestra invitada, yo creo que también que así como el Señor nos ha dado a todos nosotros una personalidad distinta, nos ha forjado de una manera diferente como hijos. Y sé que desde el cielo, nuestro Padre Supremo, nuestro Padre Celestial, a cada uno nos mira con tanto amor y de ver como eso que Él ha puesto en cada uno de nosotros, que no somos iguales, no, cada uno es completamente un ser distinto, pero sin embargo, eso que Dios ha puesto en cada uno, pues se refleja a través de nuestras acciones. Y sé que como padres, cuando uno ve un hijo que tú has acompañado desde el nacimiento, que tú has forjado, que tú le has inculcado valores, mira qué bonita experiencia eso que dabas. Qué distinta la realidad de los padres de hoy que quizás a nuestros padres, que crecieron en un entorno muy distinto. Y mira cuál era la satisfacción de su papá, ver a sus hijos graduados. Sí. Porque quizás ellos no tuvieron la oportunidad de tener la educación al alcance que quizás nuestros hijos hoy en día tienen mayor acceso a todas esas cosas. Pero yo voy, y así corroborando con lo que dice Moisés, siguiendo lo que tú dices, fíjate, dice Moisés, no necesaria, uno al final uno quiere ver, porque a uno siempre le queda algo plasmado del papá. Sí. Oye, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que vamos a desarrollar. Es que tú eres el eje del desarrollo de ese joven, en bien y en mal. Realmente, tú profesas con el ejemplo. Así independientemente es. De que seamos un ser único e irrepetible, no quiere decir que tú de las pautas. Claro. Así. O sea, es que tú eres vital, tú eres el centro de esa casa. Y es que tú eres un patrón a imitar, tú eres un patrón a seguir. Y a veces vemos muchísimos jóvenes perdidos, pero también vemos muchísimos jóvenes seguros de sí mismos. Pero métete a ese hogar. ¿Qué está pasando en esa casa? Es que nosotros somos producto de lo que vivimos. En la casa encontramos la receta. Es que todo, es todo, es todo. Mira, hay una, porque me va a encantar esto, porque hay de todo para hablar. Fíjate, hay una, siguiendo con lo que tú dices, hay una fábula que ha circulado, yo creo que es viral hace muchísimos años, y es el caso de un señor muy mayor, que todos lo han oído, y entonces el señor ya no tiene condiciones, no tiene habilidades motoras finas, y ya cuando come, pues se derrama todo en la mesa. Obviamente, la mamá, la esposa, porque él viene siendo el papá de él. Y la esposa vive recriminando y vive diciendo, oye, ensucia, deja caer mi vajilla fina. Lo que vamos a hacer será ponerle un tazón de madera
pero lo ridiculizan delante de los nietos. Sí. De los nietos que no saben lo que pasa. Para ellos su papá es ejemplar, pero es un patrón que, a seguir. Pero van aprendiendo. Pero lo que yo lo quiero, donde yo lo quiero llevar es que nosotros somos responsables de todo. O estamos hablando en sí de los padres. Sí. Entonces, cuando el padre se va amorosamente, super proveedor, la familia aparentemente perfecta, la casa linda, la buena mesa, la buena vajilla, y los dos hijos hermosos que adornan esa familia, pero cuando él sale a trabajar y regresa donde es su retoño, encuentra a uno de ellos haciendo la bendita tazona de madera, porque al final al señor se le llegaron a dar. El niño. Y él encuentra haciéndole, y el señor le, y el papá le dice, ¿y qué tú haces, mi hijo? Nada, mi amor, nada, papá, preparando tu tazón para cuando tú estés viejito. Y con esto nos vamos a la pausa, porque ciertamente la mejor enseñanza que podemos dar a nuestros hijos es nuestro ejemplo. Dicen por ahí que nuestras palabras, nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. Así es. Y con esto nos vamos a la pausa y retornamos con este programa especial. Hoy hablamos del rol de ser padres, así que quédese aquí porque nos queda mucho más.